Hola, hoy les voy a hablar de una franela limpiadora de joyería. Es del catálogo Arabella. No tengo a la mano un catálogo donde venga el producto, pero voy a tratar de dejarles una foto al final con el precio. Dice: frote las piezas que desee limpiar con la franela blanca. Repita una y otra vez la operación hasta que quede limpias y brillante. La franela mantiene su poder de limpieza aún estando ennegrecida por el uso. En caso de piezas extremadamente sucias, usar la solución Lip 130, ven a perder una solución. Esta franela no debe lavarse porque perderá sus cualidades. Contiene tela y pasta para pulir. Precaución: no se deje al alcance de los niños. En caso de irritación en los ojos y piel, enjuagar con abundante agua. Medidas 10 por 15 centímetros, largo por ancho. Y bueno, como les digo, es del catálogo de Arabella. La clave es J489. No recuerdo el precio, pero voy a tratar de dejárselo. Bueno, yo ya usé la franela. Aquí se puede ver que está negra. Tenía ya unos aretes que había limpiado. Esas no es joyería fines. Son aretes muy económicos. Pero bueno, aquí les voy a mostrar. Miren, ahí está. Sale lo negrito. Y se empieza a ver la diferencia. Se empieza a salir frío, brillo. Sí se ve, ¿no? Esta con poco brillo. Y bueno, le pasamos a las dos. Incluso cambia un poquito el color. No sé si notaron que se veía muy, muy oscuro este arete. Y bueno, cambia. Se ve ahí como brilla. Miren, aquí todavía no le paso. Bueno, perdón, aquí le paso. Y aquí ya está negrito. Según yo, no me costó más de 50 pesos. Y yo lo que quería era la pasta. Pero me equivoqué al anotar la clave y pues obvio me llegó la franelita. Bueno, aquí tengo otra pulsera, igual no es fantasía fina, ni oro, ni plata. Pero para probarles que sí se nota la diferencia. Ay, me. Ay, se atora. No sé si se aprecie en la cámara. Por ejemplo, aquí ya se nota el brillo. Bueno, en sí esta franela sí me gustó. Creo que sí cumple su función y por supuesto que la volvería a comprar. Gracias por ver el video. Bye. Tiene brillo, aquí sí tiene brillo.